Hola mi gente, les saluda una mexicana en Indianápolis. Hoy estamos llegando a una comunidad donde venimos a ver qué es lo que encontramos porque cada año ponen abren una comunidad como para poner todas sus cositas en unas yard sales. Esto lo hacen cada mes de junio. En este mes tocó que lo iban a poner el 1 y el 2. Y pues como hoy estamos a primero, pues venimos a ver qué es lo que encontramos y cómo es que pues lo vamos a encontrar. El año pasado nos dimos cuenta de esta comunidad. Venimos, pero cuando venimos la verdad ya estaba un poco tarde y pues no pudimos encontrar muchas cosas más que solamente gente caminando y pues hoy es el primer día, vamos a ver y la verdad es que no encontramos ni estacionamiento porque está muy lleno el parking donde pues la gente se está estacionando, así que vamos a buscar algo a ver si encontramos un estacionamiento que nos facilite estacionarnos para poder entrar a esa comunidad. Acompáñenos. Bueno, ya hemos llegado, ya encontramos un estacionamiento, porque ahí en el estacionamiento de Family Dollar está llenísimo el parking. Esperemos que no nos vayan a dar tickets y pues vamos a ver qué es lo que llegamos a encontrar. Empezamos la comunidad de este lado. Y acompáñenos a ver qué es lo que encontramos para llevarnos a casa. Y al parecer, sí está llegando mucha gente. Porque miren, nos han puesto cajas para poner la basura y no hacer tiradero. Les cuento que el año pasado que vinimos encontramos trocas de comida, áreas donde vendían nieve, aguas frescas y todo. Y pues así está ahorita, miren. Así está lo primero que venimos encontrando son esta mesa de zapatos. Miren, estos son zapatos nuevos, no son ni de segunda, son nuevos. Y así es como vamos encontrando todo esto. Y mira, mami, este espejito. ¿Te gusta? ¿No? ¿Que tiene espejito? Yo sé. Y meten aquí de todo. Aquí en realidad lo que esta comunidad hace es que cada casa de esta comunidad saca sus cosas que va a vender. Y ahí está ese corazón que es como para decorarlo para lo que viene siendo lo que es la boda. Una boda o una pedida de mano. Miren qué bonitas las casas, están bien bonitas. Y seguimos caminando. Mi esposito está allá viendo lo que es la herramienta. Él está viendo herramienta de su trabajo. Y eso es lo que ahí está viendo lo que es la herramienta de trabajo. Bueno, seguimos en la caminata, seguimos en busca. Aquí llegamos a otra casita y pues ahí también tienen sus cosas. Me parece que en esta hay un artista de pintura porque ahí se mira lo que es eso. Okay. Y aquí, miren, ahí están los anuncios que cuando salgan a caminar con sus perros, que mira mi hijo la bicicletita, que limpien sus excrementos.
Aquí encontramos esta, en esta casa, encontramos esta, esta carpa y es de muchos, como lámparas, pues muchas curiosidades que yo ni conozco, la verdad, pero como de Legos, es como de Legos. El triciclo. Y así es como cada casa de esta comunidad saca sus yardas. Y está bonito. Está bonito porque aquí encontramos este comedor con todo y la vajilla completa, algunas cosas. Ahí hay bolsas. Y esta es una silla antigua. Estas son cosas nuevas. Y aquí es ropa. Y mi niña, como le gustan los libros, se fue a los libros. A ver qué es lo que se encuentra que le guste por ahí. Yo creo que esto no se compraría. Porque estos son de los que ya usaron los niños, me imagino. Porque si es una segunda, ya los niños lo usaron. ¿Cómo le van a dar esto usado a un niño? Esto no lo veo higiénico. Yo vengo encontrando algo aquí. Esta antigüedad sí me gustaría. Y no está caro, vale $50. Esta máquina está hermosa. Me gusta, pero está pesada. La quería mover, está pesada. Está buenísima. Se me hace que se puede mover y me gusta esta máquina. El recuerdo de cuando mi mamá nos hacía la ropa. Mi esposo es coleccionista de los barcos y encontró este $10. Es un vintage. Está bonito, está bonito. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo llevamos? Como veas, está muy bonito. Mi esposo ya está feliz porque ya compró su barquito. Porque él es amante de los barcos y le encanta, entonces para decoración está bonito y le gustó y lo compró. A mucha gente les encanta lo que vienen siendo las pinturas y miren esta pintura qué bonita. Esta está bonita, me gustó. Y aquí abajo tenemos otra. La verdad es que cuando mi esposo mira este tipo de pinturas, a él le encantan y dicen, todo esto es arte. Y la verdad sí, aunque uno no le halle uno el diseño, pues tiene su significado. Y yo soy amante de las jaulas y yo me gustó esta jaula. Así que yo no sé, pero a lo mejor sí, nos compramos esta jaulita. Aquí las niñas están cobrando 10 centavos por cada dibujo que se hagan. Está bonita la llave. Sí, qué bonita fuente de esa casa. Miren qué bonita está esta casa con su yarda privada. Está muy bonito. Este puesto siempre me ha gustado porque tiene muchas cosas para el patio, muchas decoraciones. Como lo que vienen siendo las macetas, miren estos honguitos están bonitos, miren. Estos hongos, ese grillo, la rana y ese, ¿cómo se llaman las mariquitas? Ladybug. Mira, para la este, mira, hoy está $45. El año pasado costaba $95 y hoy está $45. Próximo año 20. Para mi casa, voy a poner ventanas así. Esta es una silla para que te sientas.
Ajá, oh sí. Y me gustó. Miren, aquí está la troca de comida que les digo. Aquí hay una troca de comida. Y vamos a caminar por este lado. Ya regresamos para allá. Aquí está lo que vienen siendo las bebidas alcohólicas. Venden cervezas. Esto es la calle de la comida, yo creo. Ajá. Aquí es como de barbecue y todo eso. Oh, sí. Ajá. Y aquí allí venden como hot dogs o comida mexicana porque se ven jarritos. Ajá, ahí en ese. Aquí están toda la comida. Ajá. Y esta comunidad, tiempo de este año, la verdad sí me está gustando porque la verdad que aquí en Indiana no hay tantas actividades tan movidas como para salir a disfrutar y conocer, caminar y todo eso. Entonces esta fecha de este mes de junio en esta comunidad está bonito porque pues es como una feria, digamos que viene siendo como una feria porque encontramos comida, bebidas, caminas. Nosotros venimos por caminar, venimos por salir de la rutina de estar en casa o del trabajo. Aquí es comida oriental, esta es comida china y venden de todo lo que vienen siendo los pinchos, pollito asado. La verdad se mira antojable y se ve así. Así se mira. Y allá están las trabajadoras. Esto está bonito. Aparte, te compras un pinchito de esos y te pasas aquí a la fuente a comerte tu pincho. ¿Quieres uno? Están disfrutando de su día. ¿Sí? ¿Les gusta esta caminata que estamos haciendo? Sí. Pero no te miro. Así no. Sí. Miren qué bonita casa colonial. Esta casita está muy bonita porque está hecha de tabique. La chimenea, la entrada y todo está muy bonito diseño. A las 3 de la tarde va a empezar el baile en todas las calles. Así que va a estar bonito. Vamos a venir a bailar. Saca un dólar, hijo, o algo para darle. ¿No tienes cambio? No, yo te lo doy a ti, me da pena. ¿Sí? ¿Por qué? Dáselo a Kimberly que ella lo haga. Sí, ahí mismo te lo pones ahí. Ay, mami. Espérame, tengo por un lado. Ahí las niñitas se ponen tocando su violín y ya pues uno pasa uno y le deja uno una propina. Y pues aquí venimos llegando ya a la final de la primera callecita en la que nos metimos y vinimos saliendo a lo que viene siendo esta gasolinera. Miren qué bonito. Así es como venimos terminando y ahorita nos cruzamos porque vamos a ir a la gasolinera. Esta es una reliquia muy, muy, quién sabe de qué año. Cuesta $100. $100 y está bien chiquitita. Miren cómo está. Pura antigüedad. Mira qué bonita casita. Se me hizo tan bonita. El patio bien arreglado. Mira. ¿Está? Ajá, para la venta. Dice, es del año 1963. Mira, 1963 y cuesta $23,000. Ahí nomás, chéquense la historia. Chéquense la reliquia.
Chequense la reliquia. Kimberly está enamorada de este carro. Dice que se lo compre. ¿Lo quieres? ¡Ah! De ahí. Muy bonito. Y... $23,000, hija. Está bonito, está bonito. Y esto es venir a las yardas, a las comunidades en Indianápolis. Oigan, pues, este es este. Ahí está un saxofonista. Saca un bala aquí. Ay, espérate. Y pues ya con esto nos despedimos, mi gente, y con la mala noticia de que cuando íbamos ya de salida para regresarnos a casa y seguir nuestras labores, que nos acordamos que vamos dejando las llaves dentro del carro y ya no sabíamos ni qué hacer, así que mi esposo se fue a la Family Dollar a comprar algo disque para poder abrir la puerta, pero no pudimos porque el bendito alambre no llegaba hasta el botón de la puerta. Pues no nos quedó de otra que mandar llamar a la grúa para que nos pudiese ayudar a abrir la puerta, y pues así más rápido y más fácil. Así que, mi gente, tuvimos que llamar a la grúa y en menos de 10 minutos llegó la grúa. Gracias a Dios no estuvimos tanto tiempo ahí esperando, porque pues la verdad es que era día de lluvia y ya estaba empezando a llover, y pues dije, ay, no, ojalá llegue antes de que caiga la lluvia. Pero con esto nos despedimos, así que todos decimos adiós. cuesta caro olvidar las llaves adentro del carro, porque no pudimos abrirlo. Fue a gastar para comprar estas cosas y no lo pudimos abrir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tuvo que pagar 50. ¿Cuánto pagaste? 50. $50 porque nos abrieran el carro y el barco. ¿Dónde el barco? Acá está. Aquí está. Fuera 50 porque estaba cerquita.